Nos encontramos en el punto de partida Manuel Mesones Muro Master System. Somos de la carrera Secretaría de Ejecutivo Bilingüe a cargo de la coordinadora Norma Estrada. Ya estamos en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo con la finalidad de entrevistar a la doctora Tomasa Vallejo Sosa, juntos a nuestra compañera Maritza Bislau, Catherine Sandoval, Pierina Chen, Celina Tineo, Marta Vallejos, Diana de la Cruz y quien las habla, Sheila Tapia. Buenas tardes, doctora Tomasa Vallejos. Reciba el saludo cordial en nombre de nuestro instituto Master System y de nuestras compañeras presentes. Bueno, somos de la carrera Secretariado Ejecutivo sexto siglo. Estamos acá con la finalidad de que nos pueda brindar una entrevista. Bueno, no, a continuación, mis compañeras presentes les van a formular unas preguntas y le cedo el pase a mi compañera Diana de la Cruz. Ya contamos con la presencia de la doctora Tomasa. Doctora, ¿cuál sería el perfil ideal para una secretaria? Bueno, tengan en primer lugar muy buenas tardes. Agradeciendo la entrevista que me están realizando y deseándoles éxitos a ustedes que son estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Secretariado Ejecutivo del Instituto Master System. Con respecto a tu primera pregunta, el perfil ideal que deberían tener ustedes como secretarias, yo pienso que en primer lugar tener conocimientos básicos y generales lo que respecta a su profesión. En cuanto a redacción, a trámite documentario, a lo que es documentación y toda la base teórica de lo que ustedes requieren en las diferentes áreas e instituciones realizar. Conocimientos en abundancia y también habilidades en el aspecto de la comunicación de sus diferentes modalidades, ya sea verbal y sobre todo la escrita, ¿verdad? Que es importante en ustedes tener pues una buena capacidad para comunicarse con el público, comunicarse con todos los usuarios que llegan a prestar los servicios y sobre todo capacidad para poder redactar y escribir correctamente los documentos. Parte de los valores y de la ética, porque por algo viene el nombre, ¿no? Secretaria, mantiene el secreto. Entonces, ese aspecto de la fidelidad al jefe o a las personas a las cuales está trabajando es importante, ¿no? Mantener la ética gerencial en este es importante en ustedes. Y bueno, pues como buenas secretarias, el otro aspecto es la parte física, ¿no? Que deben estar sanas, ¿no? Físicamente, emocionalmente, espiritualmente y emocionalmente, ¿no? La secretaria es la que siempre va a recibir al público y por lo tanto es la que siempre tiene que estar sonriente y bien presentable, como quien dice, bien bonita, porque no hay secretaria fea, ninguna manera, ¿no? Si no, podríamos ir descuidadas, pero no hay feas. Entonces, eso hay que trabajarlo mucho. Y qué bien cuando un jefe encuentra una secretaria proactiva. Es decir, que no está esperando que le diga, hazme esto, sino que le diga, ya le hice esto. Y que no está esperando que se lo repita 4 veces ni 2 veces, sino basta con 1 vez. O a veces intuye lo que el jefe o la jefe quieren hacer.
Eso es importante, que nos tenga ya preparados los documentos o las ideas o las reuniones, cuando nos tienen las pizarras listas, o cuando nos dice, recuerde, mañana tiene una reunión a tal hora, o nos llaman por teléfono 10 minutos antes, tiene una reunión dentro de 10 minutos. Entonces eso es muy bonito. Esas secretarias son las que nos peleamos los jefes por tenerlas y no las queremos dejar. Ese sería un perfil ideal, Diana. Doctora, ¿qué diferencia hay entre una secretaria y un asistente de gerencia? Bueno, podríamos decir que, partiendo de los nombres, para mí sí existe diferencia. Secretaria, diríamos que es un término tradicional y que está preparada más para el trabajo técnico, y sin embargo un asistente de gerencia tiene ya mayor preparación en el aspecto gerencial y donde se le exige mayores habilidades. Por algo dice asistente de gerencia. Para mí sí existe diferencias. Doctora Tomasa, ¿qué aspectos se toman en cuenta para evaluar al personal que trabaja dentro de la empresa? ¿Conocimientos, política o influencia? Bueno, como ustedes saben, en toda oficina de recursos humanos, una de las funciones es evaluar al personal. Y para evaluarlo, se tiene que ceñirse a los aspectos técnicos. Y dentro de ellos se exige evaluar el desempeño laboral. Es decir, cómo el trabajador durante su trabajo de todos los días se desempeña, es decir, cómo lo hace. Muchas veces el trabajador cuando tiene, falta al trabajo o se porta mal, entonces es sancionado. Y ello va al área de escalafón para que los memorandos que tiene se acumulen en su currículo. Eso es parte del récord de méritos o de deméritos que tiene. Y cuando se quiere evaluar, se evalúa ese aspecto del desempeño. Otro aspecto es el conocimiento. También se evalúa a través de exámenes, ¿no? Para ver cuánto conoce del área en el cual se desempeña, ¿no? Eso es principalmente sirve para evaluarlos, ¿no? Doctora, ¿cuáles fueron sus méritos para obtener este puesto de trabajo? Bueno, en primer lugar, esta oficina es una oficina central en el cual me designaron por ser docente, dos, por estar en la categoría, ser categoría principal, la dedicación exclusiva, tener el grado de doctor y tener la capacidad de la preparación para el aspecto de gerencia y administración de recursos humanos. Y además es un puesto de confianza en el cual el rector, en base a esos méritos, porque hay muchas personas que reúnen esos requisitos, sin embargo, él también busca las personas de confianza que pueden ayudarle de una manera responsable y confiable a que su gestión cumpla con todos sus objetivos y sus metas trazadas. Y en eso estamos. ¿Cree usted que sus trabajadores se identifiquen con la misión y visión de la universidad? Yo en este cargo tengo unos meses recién, desde junio del 2013. Y entonces ya hemos hecho algunos estudios al respecto para ver hasta dónde están satisfechos o insatisfechos nuestros trabajadores y también para medir el grado de compromiso de su misión y su visión. Aún falta mejorar. Estamos trabajando en ello con cursos, estamos aplicando diversas estrategias para que el trabajador se sienta más motivado, más identificado con el trabajo de la universidad. Sin embargo, hay que reconocer que hay aspectos desfavorables que no ayudan a que el trabajador, bueno, lo ideal es que estén súper motivados, ¿no? Pero hay aspectos que no permiten. Uno de ellos y el principal es el bajo sueldo que ganan. Entonces, ustedes saben, una persona que gana lo mínimo para subsistir,
pues siempre va a estar con problemas económicos y que no va a ayudar mucho. Pero sin embargo, se ha hecho una encuesta la semana pasada para medir el nivel de satisfacción y encontramos que está la mayoría, el 80% está entre medianamente y muy satisfecho. Entonces, ese es un resultado halagador, ¿no? Porque a pesar de todas esas condiciones negativas, sin embargo, ellos se sienten contentos con el trabajo. Así es. Doctora, ¿en qué temas cree usted que deberíamos de capacitarnos más para tener un mayor acceso a un puesto de trabajo? Bueno, como dije al inicio, ustedes deben capacitarse ya cuando esté en el área de trabajo en sí, dependiendo en dónde les toque desempeñarse, ahí es donde deben seguir preparándose, ¿no? Porque tú no sabes, vas a ser secretaria de qué gerente. Si eres de acá de recursos humanos, pues tendrías que capacitarte en esa área de recursos humanos para que conozcas, ¿no? Y de manera general, manejar habilidades sociales, como decía, comunicación, mantener, desarrollar también tu liderazgo de toma de decisiones, porque ustedes también ayudan a tomar decisiones al jefe, resolver conflictos, porque también van a ayudarle al jefe o a la jefe a resolver algunos conflictos o problemas que se presenten, a trabajar en equipo, porque es importante, ustedes siempre están involucrándose con los trabajadores y hay que aprender a trabajar en equipo, a ser proactivos, o sea, no esperar a ser reactivo, a reaccionar ante un problema, sino prevenir el problema, a trabajar bajo presión o bajo estrés, porque ustedes, igual que el jefe, también se van a estresar. Entonces, ¿cómo trabajar bajo esa presión? ¿Cómo aprender técnicas para relajarte y hacer tu trabajo más efectivo? Y, sobre todo, trabajar bajo el enfoque de la calidad. Planificar tu trabajo, ejecutarlo y evaluar tu trabajo para retroalimentar y mejorar cada día. Y, sobre todo, trabajar mucho la autoestima y la motivación en ustedes. Esos son aspectos importantes que te van a ayudar a salir adelante ante cualquier situación. Y si tú manejas bien estos aspectos, así seas asistente del más alto gerente, vas a ayudarle mucho en su trabajo. Doctora Tomasa, ¿qué consejos nos daría usted a nosotras, ya que estamos a punto de culminar nuestra carrera Secretaría de Ejecutivo Bilingüe? Yo lo que les aconsejo es que se sigan preparando cada día más, que se sientan, que estén automotivadas, que cada día para ustedes sea un nuevo reto, que amanezca así, que cada día sientan que van a hacer algo bueno y algo nuevo, que no, su vida no se vuelve una rutina, sino que cada día sea algo diferente y que terminen el día diciendo, ¿qué he hecho hoy día? ¿Qué hice? ¿Qué de efectividad he hecho hoy día? Entonces, y que no sea un día más, sino que sea un día efectivo y que trabajen bajo el lema de la calidad humana. ¿Ah? No hay calidad de trabajo si no antes no hay calidad humana. ¿Y la calidad humana qué cosa es? Es hacer bien mi trabajo como persona, es decir, teniendo en cuenta la ética y los valores, siendo una persona honrada, confiable, solidaria, ¿qué es lo que se requiere en una secretaria? Si tú tienes una secretaria que no te es fiel y en el cual uno desconfía, el jefe pues siempre va a estar a la expectativa con ella y siempre va a estar pidiendo su cambio, su rotación, no la va a querer. Pero si es una secretaria, así como ya les he dicho del ideal que se requiere, ténganlo por segura que siempre los jefes van a estar pidiendo, quiero, ¿cómo te llamas? Sheila. Quiero a la señorita Sheila como mi secretaria y no quiero que me la cambien nunca, porque como a Sheila y te van a defender en donde estés y te van a querer y te van a solicitar siempre. Entonces, es así como tu calidad humana va a ir junto a tu calidad profesional. Y tenlo por seguro que eso te va a abrir, van a recorrer un camino largo. Y la preparación, todos los días estudiar y seguir otros estudios, no se queden con este. Porque el que estudia, triunfa a la larga, ténganlo por seguro. Si yo estoy aquí ahorita,
es porque algún día yo me decidí a estudiar y a seguir estudiando y sigo estudiando, porque así es la hora, la educación permanente. La educación es para toda la vida. Y así ustedes seguirán. Hoy serán secretarias, mañana seguirán siguiendo otra carrera y serán profesionales muy importantes en la sociedad. Ese sería mi consejo. Doctora Tomasa, mis compañeras y yo estamos muy agradecidas por la entrevista brindada. Muchísimas gracias. Ya, gracias a ustedes también por darme esta oportunidad de poder expresar algunas palabras, ¿sí? Muy bien, buenas tardes. Chao. Éxitos. Gracias. Vaya bien. Muchas gracias. Seguir estudiando mucho.